que plantearon fueron, obviamente, por los trastornos del sensorio, una meningitis bacteriana. Ellos empezaron el tratamiento. Antes de eso, obviamente, le pidieron, hicieron punción lumbar, ¿no? Y le pidieron gran infusión. También una artritis séptica, una piodermitis, accesos fríos, ¿no? Estos accesos fríos que se encontraban en la parte distal de las manos, de los miembros superiores. Y bueno, la onicomicosis, tanto de manos y pies como de brazos. Ya al ver por nuestro servicio, obviamente nosotros lo catalogamos como una estafilococemia que podía ser un probable síndrome de hiper IgE, ¿no? Por los antecedentes antes mencionados y por los accesos fríos y las posibilidades encontradas. Los exámenes auxiliares, el hemograma tenía leucocitosis con 19.060 y eosinófilos al 5%. El valor absoluto estaba en 953 células, segmentados al 73%, bastonados al 7% y granulaciones tóxicas. Tanto la glucosa, urea y creatinina estaban normal, los electrolitos normal y en el examen de orina se encontró leucocituria con hematuria. Y lo que nos llamó la atención en este paciente fue la inmunoglobulina E, que estaba alta. Eso fue pedido por nuestro servicio, ¿no?